Buenas noches. Buenas noches, Adela. Buenas noches a todos los que están saludando en chat. Buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Un gusto nuevamente estar en esta reunión, ¿verdad? En esta sesión de aprendizaje. Buenas noches a todos. Así que voy a contestar. A ver, nos estaba diciendo Gabriela, es cierto, no se puede descargar. Ahí el enlace de, como que quitaron el archivo, ¿verdad? Pero no hay problema, vamos a crear uno nosotros. Se puede. El archivo de la clase de hoy no se puede descargar. O sea, como si lo hubiesen eliminado, ¿verdad? Pero pues no importa. Sí, lamento que hayan tenido que, pues no hayan tenido un archivo disponible para practicar, pero vamos a crear uno que nos va a servir para hacer la práctica. Pues el tema del día de hoy son los filtros. Y pues una base de datos, para algo tiene que servir en un futuro, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una base de datos, ya tenemos un rango de datos y en algún momento queremos filtrar porque solo nos interesa una parte de los datos. Cuando estamos capturando información, pues ahí está toda la información que día a día pues vamos ingresando. Pero llega un momento a la semana, al mes, que queremos ya darnos cuenta qué tipo de datos son los que tenemos y cuáles son los que nos van a servir en un determinado momento a partir de un rango de datos. Entonces, para eso se presenta esta herramienta de filtrar, este comando de filtros automáticos u operadores, perdón, acá esa vocal, u operadores de comparación integrados. De pronto necesitamos hacer comparaciones, ¿verdad? Quisiéramos ver, por ejemplo, si lograron ver el video del día de hoy de la clase, podemos ver, ¿verdad? Si quiero presentar ventas mayores a un determinado número, los 10 superiores, vendedores que tuvieron las ventas más altas, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando se filtren estos datos, pues también podemos hacer que la base de datos regrese a su normalidad. Cuando ya tenemos una base de datos y queremos hacer filtro, quizás lo recomendable es trabajar en una copia de la base de datos. Y esto para mayor seguridad, para que la base de datos en original, pues no sufra alguna modificación accidental, ¿verdad? Entonces es mejor trabajar con una copia de una base de datos. Entonces los filtros dice que vamos a usarlos para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Y así vamos a filtrar entonces un rango de datos. Siempre vamos a estar ubicados. Como primer paso se va a presentar que es la selección en la celda de un rango o en un rango predeterminado. Nos dice dónde encontrarlo, que es en filtro datos. ¿Cómo nos damos cuenta que se ha aplicado un filtro? Porque aparece una pequeña flecha en los títulos del rango de datos. Cuando ya tenemos filtros aplicados, entonces ya aparecen algunos filtros que se pueden aplicar dependiendo del tipo de dato que contenga la columna. Por ejemplo, si son
filtros de número, pues allí van a estar los argumentos necesarios para un dato numérico. Así se pueden filtrar. Si tenemos datos de texto, pues van a aparecer opciones para tratarlos a texto como tal. En algunas ocasiones podríamos necesitar trabajar con este cuadro en el que se le van a escribir criterios, ¿verdad? O los que nosotros queramos. Este es un ejemplo de una base de datos filtrada o un rango de datos filtrado. Decíamos que nos dábamos cuenta porque aparecen unas pequeñas flechas en la fila de título. Y aquí los estamos viendo, es decir, esta tabla se puede filtrar por producto, por alguna cantidad determinada o rango de números determinados. Si es texto, vea, podemos seleccionar dentro de toda la lista que tenemos de texto, podemos seleccionar alguno solamente o uno o más, ¿verdad? Si estamos interesados en ver esos registros. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, como les decía, voy a partir de una hoja en blanco, ¿verdad? Para que creemos el ejemplo. Me voy a basar en el video. El video dice que tiene una fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Así está compuesta. Ese es el ejemplo que se nos explica en la clase, ¿verdad? En la plataforma de la lección de hoy. Aquí se tienen determinadas fechas. Allí en el, en, claro, en el video se ve que es una base de datos enorme porque tiene como 3 años de registros, ¿verdad? Y aquí lo que voy a crear son datos aleatorios, ¿verdad? Voy a crear fechas, aunque voy a hacer lo que hice en algún momento. ¿Cuánto? ¿Qué día? ¿Qué número toma Excel como general? Vamos a ver acá. Número de 2019 y 31 de diciembre de 2021. Voy a hacer que estos números me los muestre como general, como para generar fechas aleatorias acá. Aleatorio. El número inferior es el 43.466 y el superior, que esas son fechas. Y ya tenemos números aleatorios. Fíjese, Luis, que no está disponible, por eso precisamente estoy creando yo el archivo. Con gusto yo se los puedo compartir al finalizar la clase, cuando le hagamos todo lo que, la práctica que tenemos que hacer. De momento, digamos que ahí lo estoy creando, ¿verdad? Porque sí, no aparece disponible en la plataforma. Y aquí pues vamos a poner al vendedor 1 hasta el vendedor 5. Aquí vamos a poner las zonas, de acuerdo al ejemplo, dice Oriente, Occidente, Centro. Y esas cantidades igual las vamos a generar al actor. Aleatorio entre 10 a 99, por ejemplo, en la cantidad.
Y aleatorio entre 100 y 999 en la otra. Esto simplemente vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer tan largo, pero tal vez me voy a quedar hasta aquí, hasta el número 50. Esto igual, selecciono este rango, igual vamos a llegar hasta el número 50. Ya en la realidad, ustedes tienen miles de registros, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con estos de prueba. Voy a seleccionar estos porque quiero generar igual números aleatorios. Recuerde que para que estos números ya no cambien, porque esta función todavía está afectando a la celda, recuerde que con los datos seleccionados se copia y en el mismo lugar de la selección se hace un pegado de valores, para que ya queden datos fijos y ya no estén moviéndose. Lo mismo vamos a hacer con la fecha. ¿Vio? Y doy una opción de pegado de valores. Para este caso necesitamos el formato fecha. Entonces aquí cambiamos en el número. Fecha corta. Y ya está una base de datos de prueba. Voy a borrar esto porque solo fue para probar también. El encabezado de este rango de datos, fecha, vendedor, zona, cantidad, total. Entonces ahí están las fechas aleatorias generadas, cantidades y total. Con ejemplos de vendedores, aquí se nos hizo el vendedor 49. La verdad, no necesitaba eso. Necesitamos, para efectos de ejemplo, quedarnos con los mismos vendedores. Entonces, voy a copiar este rango, voy a seleccionar las celdas y voy a presionar. Vamos a ver aquí, creo que a tener quién. Para que no nos queden vendedores únicos, sino que se repitan. Se me pasaron porque yo tenía más datos seleccionados. Aquí voy a eliminar nada. Ya está como nuestra base de datos lista, ¿verdad? Para poder aplicar el filtro. Usualmente nos quedamos aquí en la pestaña de inicio, en donde aparece de este lado el grupo de comandos edición. Aquí está la herramienta de ordenar y filtrar. Entonces, aquí aparece filtro, su atajo o su tecla de método abreviado, Control Shift L. Filtro, y vea que aparecieron los botoncitos con flechas, que nos está indicando que ya están aplicados los filtros. Y cuando hacemos clic sobre ellos, por ejemplo, en este campo de fecha, aquí tenemos tres tipos de campos: campo fecha, campos o columnas de texto y columnas con valores numéricos. Y ahí podemos apreciar, ¿verdad? Ahí va a depender de qué año quisiéramos nosotros seleccionar o algún mes que se quisiera seleccionar. Entonces, si habilitamos la casilla de acá y me quedo, por ejemplo, con el año 2020, solo nos aparecen los registros del año 2020. Y los números se muestran en azul y de esa forma nosotros podemos saber que hay aplicado un filtro.
También este botón de filtro cambia. Porque vea, estos aparecen con las flechas predeterminadas y cuando ya se ha aplicado un filtro aparece el embudo. Para deshacer el filtro, pues simplemente acá en borrar filtro. Hay opciones diferentes para cada tipo de dato. En fecha dice que están los filtros de fecha en la que esas palabras son como bastante comprensibles. Ando buscando una fecha exacta, pues selecciono esta. Una fecha antes de alguna determinada, una fecha después, un rango de fechas, los registros de mañana, los de hoy, los de ayer, y así está. Si usted puede leerlos, es como fácil interpretar qué es lo que queremos filtrar. Próxima semana, esta semana, por cierto, esto para nosotros en el ejemplo nunca se nos aplicaría porque no tenemos fechas siguientes, solo tenemos fechas anteriores en el ejemplo. Año pasado, hasta la fecha, todas las fechas en el periodo, por trimestres, por meses, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar también el filtro personalizado que nos van a aparecer las mismas opciones. Las mismas opciones. Que si queremos hacer comparación de datos. Entonces allí puede ver las opciones que tiene los campos fecha. Luego vienen las opciones para las columnas de texto, que en este caso vendedor presenta la lista de todos los vendedores y de pronto solo queremos a un determinado vendedor, al vendedor 4, por ejemplo, o a otro más, ¿verdad? A dos, al 1 y al 4. Perdón. Y solo nos muestra precisamente esos vendedores que se han filtrado, que se han seleccionado. Pero no solamente se puede aplicar un solo filtro. A partir de este filtro yo puedo seguir aplicando más filtros. Por ejemplo, acá ya hay un filtro que solo está el vendedor 1 y 4. Pero aparte de eso, también queremos filtrar que sean de alguna zona en particular, que sean solo del centro. Los vendedores 1 y 4 que sean de la zona centro. Y allí se va filtrando cada vez. En la barra de estado que aparece aquí abajo, donde dice la palabra listo, aparece cuántos registros se han encontrado del total. Con ese filtro dice que se han encontrado 6 de 49 registros. Y ya sabe, ¿verdad? Si ya no queremos el filtro, simplemente borrar el filtro. Borrar el filtro. Porque a lo mejor ya hicimos la consulta que queríamos hacer. Las opciones son diferentes, los filtros de texto no son iguales a los de fecha. Filtros de texto, andamos buscando como un nombre en particular que comience por alguna letra determinada, que termine con alguna letra determinada, que contenga algún nombre o que no contenga algún nombre. Este filtro personalizado nos lleva al mismo cuadro que vimos hace un. Ahí están las opciones para los filtros. Filtros de texto, lo mismo, ¿verdad? Para los datos numéricos, aquí nos van a aparecer la lista de datos. Usualmente para los datos numéricos se usan rangos, ¿verdad? A menos que se ande buscando una cantidad exacta. Filtros de número, ahí está también, que son palabras igual muy comprensibles, ¿verdad? Andamos buscando una cantidad determinada, es igual
no es igual alguna cantidad mayor esa. Por ejemplo, puedo buscar cantidades mayores a 75 y solo me va a mostrar las cantidades mayores a 75. ¿Verdad? Borrar el filtro y así sucesivamente. Mayores o iguales, menores, entre un rango, los 10 mejores. Aquí dice superiores, inferiores. No solo 10, ¿quiere más o quiere menos? Pues, como sea, ¿verdad? Los 10 superiores. Y ahí están los 10 superiores. Borrar el filtro. Y así sucesivamente se hacen los filtros numéricos. Lo mismo pasa para el total. Son las mismas opciones de filtro de número. Superiores del promedio, inferior al promedio. O sea, son los totales inferiores al promedio. Entonces, esos son, podemos borrar el filtro, ¿verdad? Cuando ya no necesitemos el filtro, lo podemos borrar. Voy a insertar arriba de la fila 1, voy a insertar unas cuantas filas. Digamos que yo escribo aquí, por ejemplo, vendedor 1. Y, por ejemplo, hago clic derecho. Esta es otra manera de hacer filtros. Si ustedes tienen su rango de datos y en la celda de arriba, ustedes escriben lo que quieren filtrar, por ejemplo, yo he escrito vendedor 1 y hago clic derecho sobre la celda donde he escrito mi clave de búsqueda, filtrar, acá hay unas opciones, dice filtrar por valor, por color, por icono, digamos que le voy a seleccionar este por valor. Y vean que esta es otra manera de hacer filtros. También puedo filtrar así. Me ha filtrado por vendedor 1. Voy a borrar ese filtro. De pronto quiero la zona de occidente. Escribo allí occidente, acá. Clic derecho sobre la celda donde he escrito lo que quiero filtrar. Clic derecho. Filtrar. Y es, en esta ocasión es por valor, ¿verdad? Entonces me filtra solo las zonas de occidente. Cerramos los filtros. Esos son los filtros en su uso básico. Hay otra manera de crear filtros, otra forma de hacerlo, y eso lo encontramos en la pestaña Datos. Aquí también está en lo de los filtros. Ordenar y filtrar. Y aquí dice avanzadas, que dice que son opciones de filtrado con criterios complejos. Básicamente es otro tipo de filtros, porque la verdad que todas las opciones de filtro, usted las tiene aquí donde en inicio, en ordenar y filtrar, cuando nos aparece el filtro. Bueno, ahí ya se dieron cuenta que lo desactivé, ¿verdad? Pero voy a hacer lo mismo, solo que hoy voy a ir a datos y voy a aplicar filtro. Otra vez lo he activado. Poca diferencia entre utilizar el filtro avanzado, porque esa es otra manera de cómo se pueden crear filtros. Si usted ha comprendido el uso básico, esto va a ser fácil de comprenderlo. Nos ha mostrado un cuadro de diálogo de filtro avanzado.
con dos acciones, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Bien, copiar a otro lugar. De manera predeterminada, elige la lista de datos si se han dado cuenta. Nuestra lista de datos o nuestro rango de lista está desde A4 hasta E53. Hasta allí llega nuestra base de datos en el ejemplo. Si tuviéramos miles de registros, pues habría que revisar que tenga seleccionada la lista completa. Usualmente Excel lo hace de manera predeterminada, pero nuestro deber es revisar que ese rango esté correcto. Aquí dice rango de criterios. Esta opción está inactiva. Cuando activamos esta acción, se activa copiar A. Y hay una opción de registros únicos, pero para este ejemplo voy a dejar la primera acción, aunque me pide un rango de criterios que no he hecho. Cuando vamos a utilizar un rango de criterios, siempre vamos a copiar el mismo encabezado del rango de datos. No vaya a escribirlo nuevamente, porque puede ser que en algún momento no le funcione. Digamos que usted escribe aquí fecha, pero sí es como, ¿qué tiene de especial como para no escribirlo, sino tener que copiarlo y pegarlo? Lo que pasa es que Excel retoma la referencia donde esté el dato. Entonces, cuando vayamos a preparar nuestro rango de criterios, vamos a copiar y pegar el encabezado. Digamos que lo voy a hacer en esta celda. Voy a pegar. Y podría ser mi criterio, por ejemplo, el vendedor 5. Eso para mí ya es un criterio. El vendedor 5. Entonces nos ubicamos. A ver, me voy a quedar. Cuando voy a avanzadas, qué bueno que me lo ha reconocido, pero en el caso de que no se los reconozca, porque yo con intención me quedé aquí para ver si me lo reconocí, y qué bueno que me lo reconoció. Si no, pues vamos a tener que hacer clic en una de las celdas dentro del rango de datos que nos interesa, presionar avanzadas y ahí verificar que nuestro rango de lista es precisamente ese, va desde A4 hasta E53. El rango de criterios, el rango de criterios es este, para mí es este. Ese es el rango de criterio. Selección. Y no hay nada más que elegir por el momento para hacer este ejemplo. Mire lo que va a pasar en la acción. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Aceptar. Y ahí ya está mostrándome solamente al vendedor 5. El filtro lo aplicó en la base de datos original, digamos así. Entonces, por eso es que yo siempre digo, mejor tener la base de datos original sin tocarla, no vaya a ser cualquier accidente. Y recuerde que los datos en algún momento para ustedes son preciosos. Entonces, vaya, digamos aquí, yo quiero borrar el filtro, se habilita este botón que dice que borra el filtro y el estado de ordenación del rango actual de datos. Entonces ahí ya borramos el filtro.
Si yo quisiera, si quisiera, por ejemplo, poner la zona oriente, ¿qué pasaría si tengo esos dos criterios? Voy a avanzadas. A ver, dice, no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando, porque me he quedado en una celda como aislada. Me vengo a una celda que pertenece a la base de datos avanzadas. Ya me identifica mi base de datos, yo ya sé que esa es. Mi rango de criterios pareciera ser el mismo, sí, porque va de H1 a L2, es el mismo. Y si tengo dudas, mejor lo borro y vuelvo a seleccionar el rango de criterios. Aceptar. Entonces, ha aplicado dos filtros, tanto que sea el vendedor 5, pero solamente de la zona oriente. Borramos nuevamente. Si quisiéramos una cantidad, a ver, voy a ponerle ahí, por ejemplo, mayor a 70, a 80. Cantidades mayores a 80. Me ubico dentro de la base de datos avanzada. Voy a seleccionar la otra acción, copiar a otro lugar. Mi rango de criterios, vea que es el mismo. No tengo que modificar. Se activa copiar a. ¿En qué celda yo quiero el filtro? Ahora ya no va a filtrar en la original. Ahora va a filtrar, digamos, que quiero que filtre aquí, en esta celda. Presiona aceptar. Entonces allí me ha mostrado y me ha filtrado aparte. La original no se ha tocado y me ha mostrado solamente las cantidades mayores a 80. En este caso, no podemos presionar un control Z. Tampoco nos habilita el borrar para borrar el filtro. Aquí simplemente, si ya no quiere el dato, simplemente lo borra. Cantidades mayores a 80, a ver si cumple alguno. Y le voy a poner totales menores a 700. A ver qué ocurre con esos criterios. Recuerde, debo estar ubicada dentro de la base de datos avanzada. El rango de la lista, mi rango de criterios, pero lo quiero copiar a otro lugar. Automáticamente me ha seleccionado eso porque ese era el espacio que tenía antes asignado y si yo quiero, pues no lo muevo, ahí lo dejo. Presiono aceptar. Y en efecto, me ha mostrado cantidades mayores a 80 y menores a 700. Digamos que, ¿qué ocurriría? Claro, usted, yo lo estoy borrando porque estoy haciendo ejemplos, pero si usted tiene que dejarlo, pues ahí se deja, ¿verdad? Que de hecho creo que el objetivo tiene que ser ese, que sus datos filtrados queden en algún momento ahí, pues, para que usted los esté revisando. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, escribo aquí?
2020. A ver si no me pide la. Voy a dejar así. Y lo voy a dejar. A ver. Me ubico en la base avanzadas. Ya ven ustedes que fácilmente Excel, ahí solo verificamos que esté correcto. El rango de criterios que sigue siendo el, no, ya no es el mismo. Porque yo le he aumentado un dato acá. Entonces borro esto, mi rango de criterio, que lo copia a otro lugar en la celda, lo vamos a hacer aquí más abajo, lo vamos a hacer en esta celda. Entonces le hemos dicho. Aquí nos está creando. Fíjese que a la hora de establecer criterios hay de tener un gran cuidado, porque estos criterios ahorita no me han servido, porque es cierto, yo le he dicho menores al 1 de enero del 2020, pero como también le he dicho mayores al 1 de enero de 2019, entonces todo lo mayor a 2019 me lo va a mostrar. Entonces es como de establecer muy bien los criterios. De hecho, creo que me los ha mostrado todos, porque como empecé con la fecha 1 de enero de 2019, aquí están todos los registros. Aquí están todos. A menos que haya uno que no cumpla, porque para seleccionar rápidamente, recuerdan. Ajá, hay 49 registros, los que tiene el original. ¿Qué pasaría? Lo voy a borrar. ¿Qué pasaría? Claro, cuando usted tenga que establecer criterios, usted va a estar bien como clarito de los criterios que necesita, ¿verdad? Voy a correr esto para acá y voy a copiar la misma palabra. Vamos a ver, vamos a querer una fecha mayor al 1 de enero del 2020 y una fecha menor al 31 de diciembre de 2021. Aquí hago como la misma verificación, solo que estoy utilizando la acción de copiar a otro lugar. Mi rango de criterios lo voy a modificar porque puede ser que me cree un problema, ¿ve? Ya lo que está seleccionado ya no es mi rango de criterio. Mi rango de criterios ha cambiado. Voy a borrarlo y voy a seleccionarlo así. ¿Y a dónde queremos que lo copie? Puede ser que en el mismo lugar donde está. Voy a presionar aceptar. A ver, ahí está. Con estos criterios, no es lo mismo tener datos en filas que tenerlos en columnas. Anteriormente nos mostró. Si yo los tengo datos en filas como los tenía antes, ese es el conector y que lo que hace es que solamente muestra valores del rango, o sea, como exactos, solamente de esas fechas. Lo que yo les decía es que como yo había puesto una fecha mayor a 2019, por eso me los mostró todos. Y aquí lo que estamos diciendo es que muéstreme todas esas fechas que están del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2021. Y ahora me doy cuenta, mi base de datos original tiene 49 registros
Y con estas restricciones me ha mostrado que tiene 30 que cumplen la condición de este rango de fechas. Y pusiéramos no sé, ¿qué otro filtro se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Fíjense que en algunas ocasiones, algunas veces, esta base de datos, porque está como para fines educativos, está así como corta, ¿verdad? Usted está, hay bases de datos que tienen una inmensa cantidad de columnas que no nos alcanza como el espacio de la pantalla, sino que tenemos que irnos como desplazando para seguir viendo la inmensa cantidad de columnas que puede contener ya nuestra base de datos real. Entonces, a veces no se puede hacer esto aquí, ¿verdad? Aquí, porque teníamos espacio de hacer el filtro. Pero, ¿qué tal si no contamos con ese espacio? Voy a hacerme una hoja. Voy a poner aquí base de datos. A poner aquí filtros o criterios, se llama esto. Voy a copiar la base de datos. Si tengo una base de datos extremadamente grande, no voy a estar seleccionando con el ratón, ¿verdad? Porque de aquí que llegue hasta la fila 10.000 puede ser rápido, pero a veces cuesta. Entonces nos ubicamos en la celda, en la primera celda de la base de datos. Y acuérdese de las selecciones, ¿verdad? Con la combinación de teclas Control Shift, flecha derecha y Control Shift, flecha hacia abajo, ya usted se está asegurando de seleccionar todos sus datos, así tenga 20.000, 30.000. Entonces, este es para seleccionar, pero aquí me quiero llevar solamente los criterios, nada más. Y me voy a traer estos encabezados. O los voy a copiar de aquí, de la original. Los traigo para acá, digamos. Por aquí, digamos que ahí voy a pegar. Para que se me autoajuste el ancho de columnas, recuerde, estamos aquí en inicio, en la categoría de celdas, formato, autoajustar ancho de columna. Ahora, si no lo quiero así, pues simplemente ajusto los anchos que yo quiera. Entonces, no sé qué criterios se les ocurre a ustedes que podemos hacer. Vamos a trabajar ahora en esta hoja de los criterios, tomando los mismos encabezados. Que sea ¿qué pasaría si hago esto? Okay. Voy a ir a los datos avanzadas.
Acción, copiar a otro lugar. Pero Alexander, con gusto. Vamos al rango de la lista. Vea que aquí no me lo muestra porque estoy en otra hoja. Pero perfectamente yo me regreso, ¿verdad? Aquí en el rango de la lista, base de datos, aquí empieza mi base de datos y recuerde la selección, ¿verdad? Control Shift derecha, Control Shift abajo. Y vea, allí ya me seleccionó el rango de lista. Mi rango de criterios es este. Copiar a, digamos que sí lo quiero aquí, ¿verdad? Aquí en esta celda. Presiono aceptar. Entonces allí me está mostrando. Bien, el asunto. Cuando yo tengo estas cantidades de elementos, vamos a revisar. Cuando yo tengo los datos, así es que le estoy diciendo, o me muestra los mayores a 300 o los menores a 500. Entonces está mostrando este, por ejemplo. ¿Qué pasaría si este total yo lo copio acá y ese menor a 500 lo escribo aquí a la par? Vamos a ver cuál es la diferencia y el efecto. Voy a ir nuevamente. Me quedo aquí en esta hoja. ¿Por qué me estoy quedando en esta hoja como activa? Porque si yo hago esto aquí, este filtro, y le digo que me lo copie a otra hoja, no va a funcionar. Me tengo que quedar donde yo quiero el filtro, que es en la hoja nueva, porque si lo hago acá, no me va a permitir que yo venga a seleccionar una celda destino en otra hoja. Por eso me tengo que quedar en la celda destino o en la hoja destino como hoja activa cuando necesito estos casos. Entonces, me quedo en la hoja activa esta, donde quiero el resultado, avanzadas, copiar a otro lugar, mi rango de la lista, rango de criterios, lo borro porque mi rango de criterios hoy es este. Y dónde lo quiero copiar, lo quiero copiar, voy a borrar esto y lo voy a copiar aquí. Aceptar. Entonces, vean. Vean la diferencia. En que aquí le estoy dando chance que me cumpla o una cosa o la otra. Pero si yo lo escribo así, la par, estoy limitando el rango. Veamos aquí, solamente tengo 14 registros que cumplen esta condición, mayores a 300 y menores a 500. En cambio, en el caso anterior, me salieron todos, porque como yo aquí le, con los mayores a 300, ¿verdad? Que me los muestre. Entonces me mostró todo y omitió que yo también quería, que solamente quería los menores a 500. Entonces, note la diferencia. Este resultado es hecho con estas dos condiciones así y este resultado es hecho con las dos condiciones así. Esto es un conector y que se cumplan las dos. Acá no importa cuál de las dos se cumpla. Pregunto, ¿estamos claros de los filtros o no se ha comprendido o no me han interrumpido mucho? No sé si es que se está comprendiendo o no se está comprendiendo. Por
por favor, si me pueden confirmar, si pueden participar. Excelente, Diana. Entonces, así estaríamos utilizando los filtros. Digamos, aquí también teníamos, excelente, Carla. Aquí teníamos, si recuerdan, otras opciones. Aquí decía filtrar no solo por valor, sino que por color. De pronto, o color de fuente. Tal vez solo por hacer el ejemplo, voy a aplicar, por ejemplo, un formato condicional, por ejemplo. Excelente, muy bien, qué bueno que está claro. Digamos que voy a seleccionar ese rango numérico y voy a aplicar un formato condicional. Pestaña Inicio, formato condicional y digamos vamos a aplicar una escala de color. Veamos esa. Veamos, y aquí. A ver, estos colores van a estar un poco difíciles, pero mejor no le voy a aplicar el formato condicional por los tonos, nada más. Y como solo quiero hacer el ejemplo, quiero ver, vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, letra roja a ese, solo lo estoy haciendo como ejemplo. Voy a poner letra roja. Para ver el efecto, clic derecho, filtrar por color de fuente. Entonces ahí está, ¿verdad? En el caso que tengamos esas situaciones en algún momento. Recuerde que el filtro se puede borrar porque se nota en este embudo que hay un filtro aplicado. Dar filtro. Y lo mismo sería, ¿verdad? Aquí dice por color de celda, es decir, si la celda tuviera relleno, pues igual hace el filtro. Álvaro, adelante. Hola Liz, buenas noches. Buenas noches. Decir que tengo una consulta con respecto al formato condicional. Sí. Si yo tengo una base de datos y tengo otra tabla, ¿verdad? A un lado, entonces cuando yo escribo un nombre que se me sobre de un color determinado, no sé cómo hacer ese o en qué parte aplicar el formato condicional. Cuando usted escriba un nombre, Ajá, cuando yo escribo un nombre, automáticamente que se me sombree de un color. La quiero ver. casilla y en la base de datos. Veamos, me voy a ir aquí a esta hoja porque o si no, voy a ir aquí a otra hoja. Digamos que voy a. Voy a aplicarle formato, digamos, a esta celda C3. Formato condicional. Aquí hay una que dice texto que contiene. Pero no, mejor nos vamos a ir aquí a una nueva regla. Dice que contengan texto específico que contiene. Por ejemplo, vendedor 2. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico que contiene vendedor 2, formato un relleno, una fuente. Aceptar. Aceptar. Entonces, digamos que voy a escribir vendedor. Exactamente.
Y voy a escribir vendedor 1. No sé si a eso se refiere. Algo parecido, solo que se me sombrea la casilla, pero tengo, vaya, tengo una base de datos, pero quiero que cuando escriba la palabra, cuando estoy asignando, por ejemplo, un valor, ¿verdad? Se me sombrea la casilla y se me sombrea automáticamente también donde tengo la base de datos. Todo el registro sería. No, por ejemplo, solo cuando escribo, por ejemplo, en allí, así como usted hizo, ¿verdad? Solo poner vendedor 2, que se me sombree la casilla y se me sombree también donde tengo la base de datos. Ah, es como que usted quisiera una celda de búsqueda. Algo Así así. es. Ya le comprendí eso. Interesante. Me perdona si lo dejo pendiente por asunto de tiempo y yo se lo explico mañana. Sí, no hay problema, no hay problema. Álvaro, ¿verdad? Álvaro, Sí, yo se lo Álvaro. explico. Sí, yo se lo explico mañana. Interesante lo que usted nos acaba de proponer, que tengamos un cuadro de búsqueda y lo localice en una base de datos. Correcto, y automáticamente se sombree esa casilla. Exacto. Le he pegado duro, no le he pegado duro, mami. Ok, Álvaro, mañana le explico y a todos los demás, por supuesto. Muy buena propuesta. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, bien, hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias por su asistencia y pues les espero mañana en una nueva sesión a las 8 de la noche. Que tengan feliz noche. Sí, tal vez se puede quedar un ratito conmigo. Sí, claro. Más Con gusto. gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. No sé si voy a terminar de grabar para poder mostrarle una plantilla que estoy trabajando del trabajo, que tengo una duda cómo poder quizás modificarlo. Ok, vea. Creo que, bueno, puedo por compartir pantalla, ¿verdad? Claro que sí. Quiero ver, sería pantalla. Dice Sería con. pantalla, le voy a dar así. Imagino que tiene que salir, ¿verdad? Sí, ya estoy viendo su libro. Ajá. Vaya, fíjese de que yo estoy dando capacitaciones. Lo que sucede es de que vaya, por ejemplo, yo tengo ya una base de datos donde estoy como, por ejemplo, o sea, transmitiendo, pues, o sea, digamos, de una fecha específica. ¿Qué sucede? Que, digamos, por ejemplo, la persona de que yo capacité el día de ahora, Cristian Recino, digamos, él ya lo capacité anteriormente, pero le había otorgado lo que son las cargas por arriba y cargas por bajo. Y la que estoy ahora dando capacitación es descarga de combustible para estaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo busco aquí, me da la opción, ok, le doy descarga de combustible, pero no, o sea, no lo capacité en la descarga de combustible el día 30, un ejemplo, lo capacité hasta después de 3 meses la descarga. Entonces, ¿cómo puedo hacer para añadirle aquí como una casilla más? Sin modificar el demás cuadro, o sea, como que dañarlo, porque ya estaba hecha la plantilla, en que le puedo añadir como una fecha más, o sea, sea el 30 al 06 y, por ejemplo, ahora 28 al 08, o sea, una fecha más a cada persona. Sin añadir filas. Bien, o sea, añadir, pero que no se me vaya como que a dañar el cuadro, o sea, que se me vaya a desconfigurar. Entendería que si usted inserta filas, no le modificaría, porque ¿qué más tiene esa plantilla? Aparte de eso tiene cálculos o algo. Sí, tiene cálculos aquí en operaciones. O Ah, sea, okay. pero en fecha yo digo de que eso no tiene aquí. Por ejemplo, imagínense si yo le doy a la fecha, o sea, no tiene ningún como una fórmula específica, solo es puro texto. La fórmula aparece ya en operaciones. Ajá. Fíjese que
Yo considero, así como lo veo, no le veo problema si usted le inserta una fila a la base de datos. Tal vez lo que le va a cambiar es el correlativo. Es un correlativo ese número, ¿verdad? Sí, un correlativo. Ajá. Este número, porque esto quiere decir todas las personas, cuántas flotas hay para la compañía. O sea, el número de personas. El número de personas. Ajá. Entonces, y eso no le va a afectar porque si inserta una fila, le dejaría, por ejemplo, Jorge Alvarado. Ajá. Inserta una fila y después de la 3, bueno, ahorita lo Igual. que puede hacer si quiere es que saquele copia a esa hoja o a ese libro o Ajá. trabajemos en una copia, ¿verdad? Porque como para no dañar la original. Ajá. Porque entonces no sería. ¿Qué sería esta ya? Entonces sería acá Si usted insertar. dice, Columna sería. Oh. Mira. No, cuánto Dele no. clic derecho sobre el número 3. Ahí Insertar, insertar. está fila, dice. Ahí le Fila de doy. la tabla arriba. Bueno, sí. Vaya, me la tomo como que voy a añadir otra línea más, pero para Vaya, no lo lo que toman pasa. como. Deshágalo, control Z o deshacer. Vaya, mejor ubíquese en la. Haga clic sobre el número 4. Aquí. Ajá. Clic derecho, insertar. Ahí creo que nos va a insertar una. Ajá. Vaya. Fíjese que no afecta, pero no sé si le va a afectar, porque allí no correspondería poner el número 2, ¿verdad? Porque no es otra persona, sino que es la misma, Es la ¿verdad? misma, eso estoy viendo. Vaya, Añadir pero. la cosa es lo que yo quisiera, porque aquí me la añade prácticamente, o sea, ya entendí la idea, pero solo quisiera que eso se me moviera, pero el espacio en fecha, o sea, que solo sea para la columna de fecha, lo demás que se coloque siempre solo en una línea. No sé si me comprende la idea. Sí, sí, O sea, sí. que digamos que solo este pedacito sea lo que se cambió. Lo de aquí siempre va a ser una línea correspondiendo a este pedacito completamente. Aquí. Corresponde a este, corre a esto, solo a esto. Pero fíjese que ahí lo que tendría que hacer es una combinación de celdas, no tendría otra opción. Si usted quiere verlo solo en una fila, que aparentemente sea en una fila, tendría que hacer una combinación de celdas. Porque usted puede combinar, por ejemplo, la B3 y la B4. Selecciónela. Ah, no, La no, B. no, porque esa no nos conviene, porque es otra fecha la que va a tener. Ajá. Pero si usted quiere combinar la C3 y la C4, selecciónela. La Solo quiero C3, esta. C3, C3, C3 y C4. Sería ¿Dónde esta. está? Ajá, esas dos. Haga clic derecho. Y dele ahí donde dice. Ay, no dice, pero entonces está en la pestaña Inicio. En la herramienta de combinar, la que utilizamos para. Quiero Ah, ver. veo que la tiene desactivada. Presione Control 1. Control 1. Ya. Y ahí Formato de celda. donde dice alineación. Le aparece, tienen llavado el libro, lo tiene protegido, porque no le aparece disponible combinar celdas. Ah, pero ese ya es por la empresa, ¿verdad? Sí, No se puede modificar. no puede, porque váyase a la pestaña, sálgase de ese cuadro y váyase a la pestaña revisar. Allí donde dice proteger. ¿Dónde dice? Aquí. Ajá. Le doy clic. Sí, aunque se supone que no, no está. Pero no. Ah, no, no, no. Ajá. Dele cerrar, dele. No. No sé Tendría por que qué no. dejar, ¿verdad? Con me dijo F1, control F1. Control 1. Control 1. Pero no da la opción, ¿verdad? No hay la No. opción de combinar y eso sí Aquí está. sabe. Sí, sí, No. sí. Y no me Y no deja. la puede combinar.
Porque esa sería la mejor opción, combinar las celdas, pero no lo está dejando. ¿Y será que Bueno, puede preguntar voy a en... preguntar mañana. Lo que pasa es que para llevar un control, que lo que me sucede, ¿verdad? Que, o sea, imagínense que yo a las personas ya les di las cargas y después vengo con las descargas de combustible y ya empiezo yo, me preguntaba, por ejemplo, mira, ¿y qué fecha empezaron a hacer las descargas de combustible? Cuando venga a ver, él me va a decir, pero el 30 al 06 no has hecho capacitación de descarga y lo has metido en la misma. Pero la plantilla sí me la dio la empresa, que yo la trabajara. Entonces ahí es mi duda, ¿por qué no me deja combinar? Tengo que preguntar a ver qué me dicen, ¿no? Sí. Porque lo debería. Vaya, haga una cosa, váyase a un nuevo archivo o a una nueva hoja, vaya, para comprobar una nueva hoja. Seleccione dos celdas y haga lo mismo. Cualquiera, dos celdas cualquiera, control Le 1. damos aquí va. Ah, no, pero aquí no sale combinar celda. No, váyase a inicio, a la pestaña inicio. No sale combinar. Yo no veo que me salga combinar. O quizás hasta aquí. No, mire, ya se le activó. Presione control 1. ¿Verdad que Combinar. sí? Hoy sí Entonces, sale. Está protegido quizás, ¿verdad? sí, ahí se lo han proporcionado porque esa sería como la mejor opción, a menos que le indiquen ellos qué otra manera Ajá. puede utilizar usted para hacer eso. Ah, va. Está bien, mira, pues eso sería porque yo, mire, me maté así en YouTube, le daba y no me permitía. Yo decía, pues quizás no se puede, decía yo, pero quizás porque eso, porque no me sale la opción de combinar. Ajá, no le sale, a lo mejor se lo han dado restringido, pero pregunte por si hay alguna otra opción para hacerlo. Ajá, ok, Liz. Bueno, muchas gracias, oye, muy De nada. amable. Feliz Ok, noche. feliz noche. Gracias.